Hola, ¿cómo están? Otra noche más con Saber y Sabor desde el Hotel Alejandro I, desde el Salón Gourmet, el Rincón de Alejandro, para darles a ustedes la bienvenida a nuestro programa, para agradecerles la gentileza que han tenido de sintonizar esta señal, para acompañarnos como todos los domingos, ustedes en casa, en familia, como a nosotros nos gusta, y nosotros acá para brindarles el saber de nuestros invitados y a ellas el sabor de las comidas del Hotel Alejandro I. Eh, hemos tenido una, una semana interesante también en la Argentina, venimos con distintos vaivenes que nos ponen en situación crítica, en situación de angustia, ha finalizado, no es el tema de hoy pero no puedo dejar de mencionarlo, ha finalizado la, nego la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y Argentina ha obtenido un crédito de 50.000 millones de dólares, que es un monto inédito, inesperado, por lo menos en la mayoría de los ciudadanos. Eh, y esperemos que la Argentina sepa administrar este dinero que vendrá, no se sabe cómo va a venir, pero seguramente no vamos a recibir todo, los, todo el dinero junto. Pero es bueno que lo sepamos administrar, seguramente una de las condiciones o entre tantas que van a tener los que les toca administrar el país es justamente eh, bajar el déficit fiscal, gastar menos e ir bajando el déficit fiscal en, en, en dos o tres años, bajar así la inflación, evitar la, la financiación con emisión de moneda espuria, que es lo que hace el Banco Central, que hay términos espe especiales dirigidos a la independencia que tiene que tener el Banco Central y dejar de financiar al Tesoro de la Nación. En fin, hay muchas medidas que en principio y sin conocer a fondo y sin haber leído todo el, el convenio, porque no está disponible todavía, al menos para mí, eh, parece auspicioso y la Argentina tiene una oportunidad más de toda la que tuvo en los últimos 60, 70 años para hacer de, de esta Argentina un gran país. Esta vez empezar a, a salir desde la ceniza, porque estamos en una situación sumamente comprometida. Pero la Argentina tiene todo, absolutamente todo, que no tienen muchísimos países del mundo, eh, en virtud de geográficas, naturales y humanas, entre otras cosas, para ser un país excelente y para que todos podamos vivir bien. Salir de la pobreza, mejorar la situación de los que menos tienen, empezar a crear desarrollo, producción y trabajo y trabajar desde, dando el ejemplo desde los que administran el país de lo que administran los sindicatos, los clubes, las empresas, las empresas de medios, etcétera, dejar de lado todo acto de corrupción, que es lo que nos ha tenido a maltraer, entre otras cosas, en los últimos años. El tema de hoy es un tema sumamente delicado, otro de los temas que tienen que ver con las crisis de Argentina, pero aunque con opiniones controvertidas, hay quienes piensan que es auspicioso que se haya puesto sobre el tapete una discusión de esta naturaleza. Si bien es cierto, eh, coincido en que es un tema opinable que se haya puesto sobre la mesa, eh, todo lo que se esconde en definitiva eh, no trae buenos resultados. Me refiero al proyecto de ley para despenalizar el aborto. Por supuesto, hay dos posiciones bien definidas que están encontradas. Y pareciera que son irreconciliables. Cómo se va a resolver esto en el Congreso aún no sabemos, pero pinta, pinta alguna solución que está en principio muy, muy empatada, con votos bastante similares de los que pretenden una y otra cosa. Eh, yo no les voy a dar mi opinión esta noche porque a veces el televidente, alguien de la televisión, de los televidentes puede pensar que el que conduce un programa va induciendo eh, a que los invitados emitan alguna opinión sobre el tema. Eh, no lo voy a hacer, habitualmente doy mi opinión, hoy no lo voy a hacer, por lo menos en esta instancia, en la presentación del programa, como tampoco he traído, y eso lo he hecho en forma deliberada como invitado, a ningún eh, miembro de, ningún, este, de ninguna religión, ni de, la, de ninguna religión cristiana, ni de otra religión. De hecho, no es un tema religioso para empezar. Pero bueno, aceptemos todos que ninguna religión cristiana puede estar a favor de, de, la, de la muerte de un niño en gestación. Eso está dentro, naturalmente, de los principios doctrinarios religiosos de todas las religiones cristianas. O sea que es un tema que está fuera de discusión. En todo caso, podemos enmarcarlo dentro de una cuestión moral. Eh, ya que todas las personas eh, tenemos distintas escalas de valores de, de, en lo moral y podemos tener distintas formas de ver las, eh, las soluciones a los problemas que se nos presentan. En este caso un problema de... de no es de salud, bueno, sí, que tiene que ser atendida por la salud pública, pero que tiene que ver con, la, con los embarazos precoces en niñas, con las violaciones. Con la atención que tiene que tener el Estado y la familia también de las personas que quedan embarazadas, eh, en fin, hay muchos temas que son eh, bastante engorrosos. Lo que sí estoy seguro es que el Estado, el Estado nacional, el Estado provincial, no los atiende en la forma que los debe atender. Por eso estamos discutiendo esto. Porque si se atendiera a los menores, si estuvieran bien educados, si desde la familia se les diera buena educación, tendríamos una gran cantidad menor de menores que se embarazan y que luego tienen que caer en, eh, en el aborto involuntario y en manos de gente inescrupulosa. Y otros que lo hacen, como bien dicen los que están a favor de esta ley, lo hacen porque tienen dinero, a lo mejor en alguna clínica con buenos médicos. Bueno, es un tema difícil, esta noche va a haber... Este, gente de la política y, y un médico que van a opinar, van a dar su parecer, su punto de vista. La idea de nuestro programa siempre es echar un poco de luz a, a lo que podemos pensar los ciudadanos comunes y que podamos resolver eh, nuestras propias ideas si es que este aporte en final resulta bueno. Es nuestra intención, como decía en el programa pasado, el domingo pasado, no siempre lo logramos, pero tenemos siempre la intención de hacer un aporte.